se trata de saber si vamos a seguir siendo lo que somos o vamos a perder para siempre la oportunidad de ser lo que somos y lo que queremos ser. Eso es lo que se juega en este periodo especial. Eso es lo que se juega en nuestra luz. Eso es lo que se juega en nuestra resistencia. Pero los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y esto es una ley de la historia, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. Los tiempos difíciles cuando se prueban realmente los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje, del valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual. Y sobre todo de las virtudes de un pueblo. Y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltarán jamás. No le faltaron jamás a este pueblo y no le faltarán jamás a este pueblo. Sin embargo, los revolucionarios tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los problemas, de cuáles son las dificultades. Hay gente que no es consciente. Hay gente que no entiende. Hay gente incluso que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria y lo que es la independencia. Hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo. Hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria. Hay quienes no lo entienden. Contra esa gente tenemos que luchar. Pueden confundir algunos, siempre es una lucha. Un periodo especial es también una lucha política seria. En primer lugar, frente al imperialismo, a sus campañas, a sus consignas, contra ningún país del mundo jamás se han dirigido las cientos de horas de transmisiones radiales que se dirigen contra Cuba. Contra ningún país del mundo en ninguna época se ha empleado un barraje tal de propaganda reaccionaria como contra la revolución cubana, para debilitarla, para reblandecerla. Todos los recursos que el imperio dedicaba antes al campo socialista, a combatir a los países socialistas y al movimiento comunista internacional, lo dedica hoy a un solo propósito,
combatir a Cuba, reblandecer a Cuba, derrotar a Cuba, aplastar a Cuba. En la mentalidad imperialista no cabe siquiera la idea de que un pueblo como Cuba haya tenido la osadía de enfrentar, de hacer una revolución, de seguir adelante. Menos le cabe todavía en la cabeza que los cubanos estemos dispuestos a seguir adelante con la revolución cuando el campo socialista de Europa se ha hundido. Ellos que tantas veces nos llamaron lacayos, que tantas veces nos llamaron satélites, hoy no les cabe en la cabeza que seamos el pueblo más independiente del mundo. Y no les quiere caber en la cabeza que seamos también, por esa misma razón, y la razón de estar aquí a su lado, y la razón de estar enfrentados a ellos, que seamos el pueblo más valiente de la tierra. Dese una vuelta por un espacio que hay en YouTube que se llama Pensar la Historia con el profesor Eliades Acosta. Eliades Acosta, que radica, él está radicado en Santo Domingo. El profesor Eliades Acosta da clases magistrales de historia básica. Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros, de nuevo juntos en Pensar la Historia. Un día más que sumamos a esta larga marcha por los hechos, sucesos, personajes, situaciones de la historia de Cuba, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el resto del mundo. Un espacio para reflexionar desde posiciones de pensamiento crítico y complejo las realidades del pasado, del presente y, en lo posible, que no siempre es posible, vislumbrarlas del futuro. Lo que sí estamos claros es que hay una familia
que vive en numerosas partes del mundo, en todos los continentes, que se reúne cada tarde, noche, muchos haciendo un enorme sacrificio por la diferencia horaria, después de trabajos y jornadas agotadoras, resistiendo el sueño, resistiendo el cansancio, sacando el tiempo de donde no hay, a veces de los quehaceres domésticos, a veces de atención a la familia, a veces de simplemente el despejar la mente para seguir la jornada al día siguiente. Y nos reunimos aquí para hablar de historia, hablar de sociedad, hablar de cultura, hablar de política. Todo eso es pensar la historia. Lo transmitimos por este canal de YouTube, pero también por dos canales de Facebook, con una versión en podcast al día siguiente para Telegram, de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche. Y ya tenemos, hemos llegado hoy a tener 2,410 suscriptores. Nos estamos acercando de manera acelerada a los 2,500 y tengo la seguridad de que vamos a seguir, que nada de esto nos va a desanimar, que no va a mermar el interés y la fidelidad de muchos de ustedes por seguir los temas que aquí tratamos. Ayer tuvimos un programa un poco accidentado por las dificultades de la conexión técnica con La Habana del doctor Darío Machado. Hoy le pasamos 5 preguntas que pueden servir para tocar los aspectos fundamentales que ayer queríamos hablar con él y que hasta el apagón, hasta un apagón hubo, no solamente los problemas de conexión, hasta un apagón en playa, vivo en playa. Por esa razón, nosotros le formulamos 5 preguntas, hablamos con él anoche, terminado el programa, para que entendiera cuánto sentíamos no estar, las preguntas y los comentarios cariñosos que hicieron ustedes, mucho interés en escucharlo. Y por eso le mandamos hoy en la mañana 5 preguntas que él las va a grabar en video, videos cortos, y nos lo va a enviar para irlo intercalando en los programas. Ojalá que sea entre mañana y pasado para no perder el hilo de la invitación. Y adelanto que estamos haciendo algunas gestiones por diferentes puntos en La Habana para tener un lugar con condiciones, digamos, de buena conectividad y que nos permita ser ese el punto donde invitemos a personas, que hay varias que están dispuestas, que están deseosas, que están esperando por nuestra invitación, y nosotros también estamos dispuestos, deseosos y esperando por su participación para que podamos tener la presencia de los cubanos de la isla, de los especialistas de la isla, de los pensadores, de los filósofos, de los economistas, de los historiadores de la isla. En fin, gente que tiene algo que compartir y que va a hacerlo y va a enriquecer extraordinariamente nuestro programa. Quería también decir que vamos a abordar realmente los miércoles, tenemos preguntas y respuestas. Yo les pido pasar la sesión de preguntas y respuestas para mañana, para poderla abordar con profundidad, porque hay una pregunta que me han hecho que necesito un poquito de tiempo para poder preparar la respuesta y dar una respuesta interesante, una respuesta profunda, vinculada con la entrada o la no entrada de los mambises a Santiago de Cuba, la carta de Calixto y de Calixto García, el general Shafter, y la respuesta de Shafter, que esa sí no se la sabe casi nadie, porque esa la encontré yo en la papelería de Shafter, la copia de la cual traje de la Universidad de Stanford y doné a la Biblioteca Nacional de Cuba, y la usé para un libro, traje de ahí alguna información porque Shafter le respondió la carta a Calixto. Y hubo unos sucesos ahí alrededor de Quintín Bandera, las tropas que estaban en el Cobre, en Mambisas. En fin, hay mucho material. Yo prefiero poder abordarlo con calma mañana y, si ustedes me lo permiten, pasar la sesión de preguntas y respuestas para mañana. Hoy abordaremos la parte 145 de la serie Revista Bohemia Portadas para la Historia, que recoge la Bohemia del 10, o sea, que recoge las noticias, los sucesos acaecidos, la Bohemia del 16 de octubre de 1960. Y también vamos a comentar un poquito una nota que publiqué hoy en Facebook sobre Guillermo Cabrera Infante y Lunes de Revolución. Y por supuesto, ustedes lo vieron en la invitación, vamos a compartir con ustedes el testamento político de José Antonio Echeverría, que no deja el menor margen de dudas para que algún manipulador de los que usó su figura indebidamente, como usó la de Mariana Grajales, la de Maceo, la de Martí, en la de Bola de Nieve, en aquel infame, infausto
video con una canción de no menos infame, no menos infausta, de Yomil, pues vamos a recordarle y refrescarle a ese personaje que tampoco conoce la historia de Cuba al extremo de desnaturalizar y presentar como apoyando ideas que no, que eran contra las cuales estas figuras dedicaron su vida, su arte, su cultura, pues vamos a leer el testamento político de José Antonio Echeverría al pueblo de Cuba, escrito minutos antes de caer abatido, una hora, hora y media antes de caer abatido, tras el asalto a Radio Reloj, el 13 de marzo de 1957 en La Habana. Vamos así a sumar otra banderilla al toro enloquecido de la contrarrevolución cubana y sus amos, para que comprendan que aquí, donde se estudia historia y donde se va a la verdad y profunda de la historia, no hay espacio a la manipulación. Cartero, hermano, buenas noches. No, yo estoy aquí esperando aquí, porque yo dije, no, se olvidó de mí, ya está no, solo. No, para nada. Olvidarme de usted, olvidarme la mitad de mí mismo. No, y que... entonces además estoy mirándote con envidia sana y te cuento que espero en un futuro cercano poder contar con una camisa así tan bonita como la que tú llevas. Te sumas al coro de la gente que le gustan las camisas. Bueno, está bien, eso es humano. No, aquí la tienes, yo te la presto, no te la puedo regalar. Pero no, no, pero imagínate tú. Yo te la presto, eso no tiene problema. Yo la uso por lo general así mismo, pero veo que esa es de mangas cortas. Yo la uso de mangas largas, pero me la remango un poquitico. Lo que tú sabes, porque yo te lo dije cuando me llamaste por el mediodía, que yo estaba planchando. No digas eso aquí. Yo estaba planchando. Esta fue una de ellas de las que planché. Yo plancho. Yo hago de todo. Para las damas y las queridas amigas que nos escuchan, yo sí cumplo el código de familia. Yo sé hacer de todo y me hago de todo. Eso no tiene problema en la vida. No, el otro día yo llamo a Eliade de mi gente y me dice, oye, no puedo atenderte ahora que estoy preparando el almuerzo. Así es. No, y cuando no te digo, mira, estoy planchando, no me moleste, que el vapor aquí me quema y tengo que terminar. No, pero lo del planchado sí fue verdad hoy, así que... Claro, pues sí, fue cierto, claro que sí. Y con orgullo lo digo, o sea, para mí no es un demérito hacer las labores caseras de ningún tipo. Al contrario. Cocinar, por ejemplo, me encanta, de toda la vida. Planchar un poquito más pesado. No, yo y fregar, creo que fregar mucho más pesado. Planchar y fregar yo creo que son las tareas domésticas más pesadas que hay para todo el mundo. Así es, pero se hacen. Aquí no hay miedo a nada, hermano. 53 personas conectadas y estamos empezando. Adelante, Cartero. Vamos a empezar con los saludos. Así que ya lo saben los hombres. A planchar y a fregar no hay miedo. No, así es. No hay miedo a nada. Elena de Troya, es redundancia. La troyana, la reina, siempre presente, a la vanguardia. Nadie puede sobrepasarla. Ella está siempre abriendo el aula. Buenas tardes, noches, doctor. Y Bello Eliade. Dice Bello Eliade. No, decía Bello Carterito. Doctor, y Bello Eliade y Carterito. Me sumó en los bellos. Gracias. Gracias, princesa. Princesa no, reina. Gracias, mira, reina. Déjame decirte que tú tienes aquí, a mí me lo han comentado en privado, tú tienes tus admiradoras aquí, de verdad. Bueno, pero fíjate que ya estamos pasando de pensar la historia a pensar lo otro. Deja lo otro para después y vamos a pensar la historia ahora. Vamos. Lady Torre, querida amiga, gracias por estar. Plata, qué bueno, muy alegre por esa presencia entre los primeros en nuestra aula de pensar la historia. 56 personas conectadas. Lady nos da las buenas noches a todos. Adelante, Cartero. Cuesta sacar la medalla hoy. Cuesta utópica, y eso que es de madrugada en Berlín, pero está ahí combatiendo con sus huestes, siempre presente, siempre adelante. Tenemos un encuentro hueste este sábado a las 12 del día de aquí. Ya lo divulgamos por las páginas y por donde quiera, y hay mucha gente que lo ha agradecido. El viernes hacemos un recordatorio para que la gente vaya también. Correcto. Y también circulé hoy una convocatoria para el día 29 de septiembre a las 5 de la tarde en un panel organizado por la Fundación Juan Bosch, donde vamos a estar tres historiadores para hablar sobre el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana y el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 que lo derrocó.
Así que también quedan todos cordialmente invitados. Lo vamos a recordar también un poquito más adelante. 56 conectados, adelante. Pedro 0%, hombre de la eficiencia. Ivón Guerra, buenas tardes, profesor Eliades Cartero. Saludos a todos, a los amigos de este lugar donde el conocimiento no falta, donde la sombra es luz y donde lo primero es la patria. Sin duda, lo primero la patria. Alejandro Peñalver, gran amigo de larga data, aquí está haciéndose miembro de nuestro canal. Muchísimas gracias, Alejandro Peñalver. Esa es una muestra de fidelidad y de respaldo. El Cácara, el Cácara. Buenas tardes para el profe Eliades Cartero, la gente maravillosa de este chat. Hoy iba a escribir en ruso, pero el traductor de Google no me ayudó. El Cácara es un hombre sincero. Ayer, con el Dobri Viesel de ayer, sorprendió. Sorprendió. Ya a esa hora tú te pusiste a pensar, habrá estado en mi clase, lo conozco. Bueno, puede ser, quién sabe, nadie sabe. Rogelio Nova desde Vietnam, buenas noches a todos. Qué grupazo, un abrazo, profe. Gracias, Rogelio, un abrazo. Un abrazo. Por cierto, Rogelio ayer mandó un mensaje. Yo en medio de la baraunda de lo de Darío y buscando y viendo, no entendí bien. Él se refería a que hubo una reunión de empresarios y después el cartero me mandó un video sobre eso. Hubo una reunión de empresarios en Cuba donde se estableció de una manera inequívoca que no puede más llevarse el bloqueo como justificación de incumplimientos a ninguna reunión de trabajo. Y como yo vi blog, que en abreviatura, porque no podía, ya se había pasado el límite de lo que establece el chat, Rogelio, yo entendí blog de redes sociales y hice un comentario sobre las redes sociales. Aprovecho para rectificar y decir que la verdadera intención de Rogelio era darnos esta noticia que me parece muy alentadora de que el bloqueo, apártenlo, déjenlo ahí, contra ellos seguiremos luchando, pero vamos a dedicarnos a resolver los problemas que nos tocan. Reunión que estaba presidida por Miguel Mario Díaz Canel. Así es, correcto. Es una señal oficial del gobierno. 64 personas conectadas. Mónica López, buenas noches, profesor Cartero, y a todos los del chat. Gracias, Mónica López, bienvenida. Minina Guerrera, no puede faltar, un fuerte abrazo al profe, al carterito y para los hermanos del chat. Así es, Minini, gracias. Gloria Howard, profesor Eliades, saludos, saludos, cartero Fogón. Gracias, Gloria. Gracias, desde Múnich. Irene de Cuba, hace días no venía por aquí. Saludos al grupo, lo sigo, pero por cambios en mi horario de trabajo, casi nunca puedo estar en vivo. Especial saludo para el cartero y Eliades Acosta. No importa, vendrán tiempos mejores, Irene. Mientras tanto, lo tienes diferido. Ricardo Estrada, buenas noches, profe Cartero, a los colegas del chat, siempre presente para combatir el torrente desinformativo de la guerra desatada contra la patria en este campo. Pero venceremos, no cabe duda, la menor duda. Cenita Azul, un saludo cordial, profesor Cartero y compañero de clase. Estoy trabajando por las tardes y no siempre he podido quedar despierta, pero recupero la clase. No lo dudo, Cenita, usted es de las personas más fieles a nuestro canal. Agente Warding, buenas tardes, profesor Cartero, saludos a todos, agentes, y saludos para usted. Los Jackson, Lolo Lolín, saludos compañeros, llegando a la clase, Lolo Lolín reportándose con el Light 27, Cartero y doctora Acosta, aquí siempre presente. No lo dudamos, Lolo Lolín, los Jackson, Yolanda Joa Cuyel, gran amiga, buenas noches, profesor Eliades y Cartero Fogón, y a todos los compañeros del chat. Gracias, Yolanda Joa, también de las que siempre está, Leonardo Pérez, buenas a todas, a todos, desde Santiago de Cuba. Mi tierra chica, nunca lo olvido, grandes recuerdos, grandes amigos, grandes sucesos. Eduardo Aguilera Schauffelberger desde México, noche de fiesta en México, hoy 15 de septiembre. Claro que sí, una felicitación, un abrazo a Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano, al verdadero pueblo, no a la derecha fascista, recalcitrante, proimperialista, retardataria, anticomunista y gorila. Esa la conocemos bien porque hemos cruzado espada con ellos y sabemos ya que hicieron algunos desmanes por allá. No importa, lo que vence es la voluntad del pueblo mexicano. Patria y Libertad, buenas noches, un abrazo, profesor Eliades Acosta, cartero Fogón, y a los hermanos del chat. Gracias, Patria y Libertad, un abrazo para usted, bienvenida. Facebook user, saludos afectuosos, profe, gracias. Facebook, abrazo también para usted. Juan Nova, hermano cubano dominicano, buenas. Light 37, Juan Nova ya tiene, como nunca falta, ya tiene un conocimiento de la historia de Cuba que puede ser equiparado a la de cualquier cubano. Rogelio Nova, menos Yomil, que no tiene ningún conocimiento. O sea, Juan Nova coge a Yomil y le da más vuelta que un trompo en historia de Cuba, porque ya Yomil no demostró
que no sabe nada de historia de Cuba. Rogelio Noa, la ultraderecha mexicana, manchó dos estatuas del Che y Fidel en México como parte de su frustración por la visita de Díaz-Canel. No saben que Cuba va y no saben que estos hombres no se les puede detener con manchas. Estos hombres fueron impolutos, íntegros, como no son ellos. Muchos de ellos fueron vinculados, estuvieron estos fascistas mexicanos vinculados a gobiernos anteriores que robaron, se aliaron con el narcotráfico, propiciaron el tráfico de armas y destruyeron una buena parte del país. Azote de gusano, buenas noches, profesor Eliade, aquí presente sin el tráfico infernal. Profe, conoció a alumno suyo y no aprendió nada de usted, una lástima, un yo mil cualquiera. Bueno, no sé de dónde fue alumno mío, pero si es una persona que no aprendió nada, seguramente lo desaprobé. Azote de gusano, muchas gracias por esa información. Después me da, si quiere, por interno, la referencia más directa. Tengo curiosidad en saber dónde nos equivocamos, dónde fallamos. Rafael López Benítez, buenas tardes, profe Cartero, y a toda la clase. Gracias, Rafael López, gran amigo, siempre presente, activo. Lázaro Chapotín, un hermano, un abrazo para todos mis hermanos y también para Lázaro Chapotín. Cuidado en la carretera, Lázaro, que te necesitamos empezar la historia. Un abrazo, hermano. Mira, aquí tenemos un perfil nuevo que ha repetido una pregunta, yo creo que más de 40 veces. Uh-huh. Yo te la voy a poner a ver qué tú le puedes decir a esta. A esta. Adelante. Prensa Voz. A ver, ¿a qué se debe la Cuba comunista haya apoyado al tirano etíope Mengistu, responsable de una hambruna en el país, y reprimir a sus opositores comunistas eriteos y trigueños? Vamos por partes. Esa no es la primera pregunta que hace. Yo tenía para el final responderle la primera que hizo. Dijo, o hizo un comentario, que era un comentario derrotista, desmovilizador y tendiente a fomentar entre nosotros, nuestro grupo, las dudas y las sospechas sobre compañeros. Primero, dijo, lo primero que dijo, que vi, fue que sí, Cuba se opone al imperialismo, pero hay unos que viven mejor que otros, por lo tanto, así cualquiera se opone al imperialismo. No, Prensa Voz, así cualquiera no se opone, porque usted no se opone al imperialismo. Viendo lo que usted escribe y lo que usted pregunta y donde usted cree que va a anotarse un número o poner un dedo en la llaga, no sabe que en Pensar la Historia lo hablamos todo. Que en Pensar la Historia no hay ningún tema tabú. Que en Pensar la Historia hablamos de errores y hablamos de victoria. Hablamos de heroísmo y hablamos de vileza. Resaltar, primero, si hay alguien que vive bien o que vive mejor que otro, denúncielo o denúncielo al pueblo si es que eso es mal habido. Mientras tanto, eso es murmuración y sembrar cizaña. Había un personaje al principio del triunfo de la revolución, el humorismo, Don Cizaño. Yo creo que usted podría apropiarse de ese nombre con toda propiedad. Usted no da nombre, usted tira un envuelto, usted tira un vaho para ver qué efecto logra. Entre los mambises habían cobardes, entre los mambises habían ladrones, entre los mambises habían asesinos. Entre los mambises hubo gente que se rindió y se rajó, pero los que se quedaron combatiendo jamás miraron a esos, salvo con desprecio, y siguieron la lucha. Y si alguien vive mejor que otro en Cuba, enfrentando al imperialismo, yo prefiero mirar hacia los que resisten, hacia los que no tienen miedo al imperialismo, hacia los que no le hacen el juego, hacia los que no reciben pago del imperialismo. Y eso la historia los juzga, los condena. Los mambises eran implacables con ellos. En menos de 45 días, desde el 10 de abril que desembarcó Martí y Máximo Gómez por Playita de Cajobao, hasta el 19 de mayo que murió en combate en Dos Ríos, Martí presenció 3 juicios y 3 ejecuciones, algunas con más de un ejecutado, de mambises que habían violado la ley de la manigua y fueron severamente juzgados por sus compañeros. Pero eso no hizo que nadie se presentara a los españoles. Eso no hizo que la gente se devanara los sesos ni sospechara del compañero que le ponía el pecho a las balas igual que él. Y la lucha siguió. Entonces no venga aquí a desmovilizar tirando y tratando de sembrar cizaña. Así que la primera. La segunda, lo de Mengistu. Mengistu, en el momento en que Cuba respondió a su llamado de ayuda, estaba siendo agredido por Somalia. Es decir, Etiopía había hecho una revolución, Mengistu se presentaba como marxista, y había derrocado al emperador Haile Selassie, emperador sangriento, emperador abusivo, que mantenía a su pueblo en la ignorancia y en el hambre.
apoyado, mimado por los Estados Unidos, que es la gran nodriza que siempre ha alimentado a sus bebés tiránicos en el mundo entero, y la lista es infinita. Espero que usted la conozca, Prensa Voz. Espero que la conozca y que no solamente hable de los puntos que cree usted que van a debilitar la visión del mundo que tenemos. Usted no sabe que la fortalece, porque nos hace hacer buscar argumentos como estos que le estoy dando para responderle. Y en esa visión del mundo, en ese momento, Mengistu no era lo que luego se convirtió. Como hay tantos que se han convertido en antítesis. Hoy publiqué en Facebook, y lo voy a analizar luego, el editorial de Lunes de Revolución. Editorial del 17 de octubre de 1960. Firmado por Guillermo Cabrera Infante, su director. Ese que luego fue un enemigo irreconciliable. Él decía que él era el anticastro. Fue comunista. Y este es un editorial que lo voy a leer, antiimperialista radical contra el imperialismo yanqui. No existió un Guillermo Cabrera antiimperialista. Existió. De él no se habla con mucho tacto. Solo se habla del anticastro, como decía. Como existió un Mengistu Haile Mariam, marxista, revolucionario, que hizo una revolución y que fue agredido por Somalia. ¿Armado por quién? ¿Apoyado por quién Somalia? ¿Quién estaba detrás de Somalia en ese ataque? Los mismos que enfrentaron a Irán e Irak en una guerra que costó 1 millón de muertos. Los mismos que quieren enfrentar a Colombia y Venezuela. Los mismos que quieren enfrentar a cualquier nación, Honduras y Nicaragua en su momento. Los mismos que quieren enfrentar a cualquier nación que se libera y que es un ejemplo revolucionario para el mundo. Esos mismos son los que estaban detrás de Somalia atacando la joven revolución etíope. Esa revolución se defendió con la sangre de etíopes y cubanos. Eso es sagrado, señor o señora. Eso es sagrado. Honor para esos que no titubearon en darle el frente al imperialismo a través de sus peones y que los derrotaron. Honor a esas personas. Mengistu desertó. Mengistu no estuvo a la altura. ¿Cuántos hombres no han estado a la altura? Estrada Palma fue presidente de la República en Armas. Fue apresado con el archivo de la República en Armas sin disparar un tiro. Calixto se dio un tiro en la boca para no caer prisionero. Carlos Manuel de Céspedes solo se batió con el batallón de San Quintín, que lo fue a capturar a las lomas de la Sierra Maestra, donde estaba refugiado después de haber sido depuesto. Y se metió un tiro antes de morir. Allende igual. Esos son los ejemplos que yo miro. No los que luego terminaron negando y siendo vergüenza de lo que representaba. Entonces la respuesta es esta, señor o señora Prensa Voz. Y le voy a dar un consejo. Aquí nosotros aceptamos cualquier opinión, criterio, siempre que venga con fundamento histórico. Las dos preguntas suyas no tienen prueba alguna que las avale. Es su palabra, su percepción. Mi respuesta tiene pruebas históricas que las avalen. Entonces, para evitar que perdamos tiempo en situaciones de este tipo, prepárese antes de venir a hacer preguntas aquí, porque además este grupo de personas, en este momento hay 70 conectados, que está aquí, este grupo de personas ya no se puede manipular. Eso se lo garantizo. Ya no se puede llevar de un lado para otro con un fake news, ni una posverdad, ni una media verdad, ni una preguntita capciosa, ni una cizaña. Usted no está en Miami. Usted está en pensar la historia. Entonces, sana recomendación. Aconséjese. Aconséjese y evítenos tener que perder tiempo en tontería. Prometeo América 1, doctora Costa, Cartero, mi respeto, saludos a todos. La I-47, muy bien. Domingo López, saludos compatriotas, amigos y amigas de Cuba, fuera de la patria. Si piedras negras se reciben de ella, de las piedras negras, parece que sale luz de astro. Así es, José Martí, para los incrédulos, para Don Cizaño, Lorenzo Daniel, querido amigo, hermano dominico cubano, igual que Juan Nova, profesor Eliades, Lorenzo presente por aquí, Lorenzo presente siempre en todos los combates. Doctor Marín, profe, póngame el Chef Mar, aquí estoy calladito. Sabemos que está ahí, doctor Marín, un abrazo para usted.
75 personas conectadas. Olivia Garza desde México. Buenas tardes, profesor Cartero y la clase. Listo para recibir y cuidar a nuestro presidente Díaz-Canel y no dejar que la gusanera de la derecha de aquí hagan nada. Así mismo fue y así estuvo también Fidel en Chile, protegido por el pueblo. Luis Vicente, el hombre de las anécdotas familiares. Buenas noches a todos, profesor y Cartero. Gracias, Luis Vicente. Un abrazo para usted. Bienvenido, Luis Vicente. 72 personas conectadas. Seguimos, Cartero. William Ascuí, buenas noches. Un gran amigo. Un saludo al profesor y a los colegas del aula. Lai 54, el profe seguro estuvo becado desde los 11 años, querido amigo, desde los 11 años. Y eso es una enseñanza para la vida y eso es vida. Omar Betancourt, gracias por tan excelente programa en el que aprendemos cada día. Gracias, Omar. Bienvenido. Esta es su casa. Pedro Cutiño, un habitual. Saludos, profesor Acosta. Gracias por este espacio de luz y verdad. Lo hacemos entre todos, Pedro Cutiño. Recuerden que esta es una familia poderosa. TV Panda, yo ayudo a mi esposa a cocinar, limpiar, lavar y fregar. No me gusta bañarme ni afectarme, pero tengo que hacerlo. TV Panda, el que no falla, aquí está. Gracias por decirnos cómo usted divide las labores domésticas. Así es. Adelante, Cartero. Salvador Pérez, buenas noches, maestro, y a todos los del chat, defendiendo la patria donde quiera que estemos. Viva Cuba, Salvador Pérez. Así es. Amalia Luz, derramando su luz sobre nosotros. Saludos afectuosos al chat de Pensar la Historia. Profi Cartero, un abrazo fraterno. Gracias, querida. Lo que pica el pollo. Buenas noches, profe Cartero. Aquí apoyando a los defensores de Cuba. La patria os contempla orgullosa. Gracias, lo que pica. Siempre tan certero, siempre lúcido, siempre en el centro de la diana. Un abrazo. GM, la I-60. Gracias, GM. Bienvenido, como siempre. Rupert Pérez, buenas noches para todos. Preocupa la visita de Díaz-Canel a México. La hermandad de los pueblos de América es una necesidad de supervivencia. ¿Cuántos asesinatos hubo en el Escambray por bandas? Una buena pregunta. Una buena pregunta para los que tratan de hacer una historia bonsai acomodada a sus gustos, reducida y sin raíces, solo para decoración y no para la vida. Hay que preguntar. Cuba no es Miami. Abrazo, profe. Saludos a los hermanos. Cuba no es Miami, siempre combatiendo, lo vemos en Facebook. Abrazos también para Cuba no es Miami, un abrazo grande y sincero. Alex Cubanía, un fuerte abrazo, querido maestro. Querido Alex, para usted también, recíproco el cariño. Adelante, Cartero. Diana López Cabrera era uno de los comunistas extremistas a principios de esa década. Cabrera Infante. Cosas veredes, mío, sí, aquí hay mucho que hablar. La guerra contra el grupo Orígenes, porque eran católicos, le hicieron una guerra despiadada a los ultracomunistas que rodeaban a Cabrera Infante. De eso vamos a hablar. Hay mucha tela por donde cortar. Eso sus epígonos jamás lo mencionan. Lo vamos a mencionar nosotros. La polimita extinguida. Bueno, aquí hay una bella polimita cubana. Pensar la historia con Lea de Acosta. Gracias por regalarnos su conocimiento y aludir, no eludir. Eludir es rehuir, pero aludir verdades. Todos los días se aprende algo nuevo y se engrandecen las almas. La historia no se debe de olvidar. Por eso la mantenemos viva, la polimita extinguida. No está tan extinguida como usted. Claro, hasta donde yo sé, la polimita todavía no está extinguida, ni se va a extinguir tampoco. Un abrazo, la polimita extinguida. Los héroes son eternos. Enrique Barona González, profesor Elías de Cartero, buenas noches, saludos. Abrazo fuerte, salud y larga vida, bendiciones. Los héroes son eternos. Así es. No hay nada que pueda mermar su brillo. Juan Márquez, el hombre de la bicicleta. Buenas tardes. Saludos a todos desde Chile. Juan Márquez, fíjense que tenemos personas en todos los continentes. Bueno, la gente, aquí tenemos más gente de Chile, sobre todo gente que andaba de vacaciones. Oh, Aliu García, el mar, volvamos a empezar. Ayer hablamos de esa poesía. Saludos, profe Cartero, amigos. La I-76 y 70 personas conectadas. Seguimos subiendo. Esto no hay quien lo pare. Va como la espuma. Manuela Sevillana, felices noches para usted, doctora Costa, desde España. Un saludo para Cuba, Dominicana y toda la América. Bueno, si es Sevillana, en Sevilla, bellísima ciudad que conocí, que recorrí y que disfruté pensando en Cuba también. William Ascuí, todos los que estuvimos becados sabemos hacer de todo. Así es. Y también muchas maldades que hacíamos. Eso también. De todo, traigo las maldades. Gloria Howie, la E82 ya. Gracias, Gloria. 82 likes, 70 personas conectadas. Magnífico. Adelante. No, es que tengo que ir despacio porque este nuevo perfil que ha aparecido de
Prensa Voz ha repetido las preguntas una pila de veces y me ha llenado aquí el chat de flores de colores. Bueno, parece que aparte de querer sembrar cizaña, es una persona sin ningún tacto. Cuando usted llega a una casa ajena, no se quiere coger el show para usted. Entre, mire, donde fuereis, hiciereis lo que viereis. Pero parece que el señor o la señora no tiene esa educación. Santiago sigue siendo Santiago, querido amigo. Un aporte al programa. Saludos cordiales, profe. Con cambios en la vida personal, pero sin cambio alguno en mi admiración por el canal. Abrazos, compatriotas. Santiago sigue siendo Santiago. Recibido con un fortísimo abrazo aquí. Siempre con nosotros. Gracias, Santiago. English is English. Buenas noches, profe Cartero Chá. A los héroes se les recuerda sin llanto. Se les recuerdan los cantos. Así es. English is English. Bienvenida. Un abrazo para usted. Bueno, yo creo que ya llegamos hasta aquí. Si me llevé algún saludo, por favor, me disculpan una vez más y lo repetimos en el transcurso del programa. Muy bien. Bueno, recordar también que esperamos tener este viernes a Max Lesnik por aquí, que ustedes lo han pedido mucho. 10 de octubre, querido amigo, saludos, Torelé Cartero. Aquí estoy disfrutando la maestría y contundencia del profesor. 10 de octubre es combativo, siempre está combatiendo en primera línea. Ese es de los que no siembra cizaña, ese siembra honor y siembra dignidad. Así es, veo aquí. Bueno, espérate, aquí un momentico, este señor... míralo aquí. Lean sobre San Hussein y Laura. Así te informas, Eliade. No me tute, que yo usted no lo conozco. Lo estoy tratando de usted desde el principio. Usted es un mal educado porque sin mi permiso me está tuteando. Yo no tengo que estudiar más de San Hussein. Yo de San Hussein sé mucho más que usted. Y sé además por cubanos que estuvieron construyendo carreteras allí. Y sé los errores y las virtudes que tuve. Ya le hice el ejemplo de Mengistu Haile Mariam. Y no me tute, que ni es mi amigo ni lo conozco. Adelante. Patria y Libertad, Brenda Murillo, nuestra querida amiga El Salvador. Saludos, profesor Cartero y amigos del Chao. Hoy en El Salvador, recordando la independencia de Centroamérica, Bicentenario, celebraciones y protestas, un hermano país, un hermano pueblo, luchador. Recordamos la lucha en El Salvador por la democracia. Recordamos las víctimas, recordamos el ímpetu, recordamos la solidaridad. Así se hace. 77 personas conectadas. Seguimos adelante. Ya, yo creo que podemos empezar entonces con el contenido que tenemos pendiente. Mira, tenemos a Yaco Yaco llegando también. Oh, Yaco Yaco, gran amigo. Saludos desde Cuba, disfrutando y aprendiendo con este excelente programa. Gracias, Yaco Yaco. Un abrazo para usted. Bueno, dije que iba a empezar por Cabrera Infante. Cabrera, que tenía un seudónimo que en la revista Carteles a partir del año 54, que se presentaba como G de gato, Caín. Ustedes saben en la Biblia el relato de Caín y Abel, un hermano que mata al otro. Caín mata a Abel, que era el hermano bueno, y Caín, de ahí viene la palabra caínita, traidor, que mata a su propio hermano. Bueno, Cabrera había escogido, para llamar la atención quizás, ese epíteto, ese nombre, en mi opinión, repelente, pero bueno, cada cual... bueno, pues escoge su nombre o cómo quiere pasar al público, a la historia. Eso es algo interesante. Y cuando triunfa la revolución, viene del Partido Socialista Popular, es comunista y de familia comunista. Cuando triunfa la revolución, ocupa altos cargos en la revolución primero. Me estoy guiando por la biografía del Instituto Cervantes, no por la de Granma, del Instituto Cervantes de España, para que nadie piense que estoy cargándole el dado a una cosa u otra. Welis Peña, saludos de Holguín. Qué bueno, de los grandes amigos, Welis Peña de Holguín. Aquí está, gracias. Bienvenido. Pues, luego es nombrado director del suplemento cultural del periódico Revolución, que se llamaba Lunes de Revolución. Allí supo aglutinar, porque él era un hombre de un indudable talento literario, supo aglutinar a un grupo de importantes pensadores. Por ejemplo, José Armando Fernández estuvo de subdirector del periódico. Ahí escribía Virgilio Piñera, escribía Jesús Díaz, escribían, bueno, en aquel momento, jóvenes intelectuales, revolucionarios, inquietos, rebeldes, pues hacían una labor que en mi opinión fue excelente. Fue excelente. Yo tomé solamente de ahí. Mañana voy a publicar el número completo de Lunes de Revolución del 17 de octubre del 60. Ese número completo es un número dedicado
a el imperialismo. Ahí hay desde artículos de Lenin hasta análisis recientes, documentos, la carta famosa de Manufacturer, que Martí respondió, otros análisis de todo tipo sobre colonialismo, imperialismo, antiimperialismo, tercer mundo, en fin. Y por supuesto, la Revolución Cubana. Mañana publico en Facebook íntegramente ese número con todas sus páginas y sus ilustraciones. Ahora, de ese número extraje para compartir con ustedes el editorial, que como todos ustedes saben, el editorial es la voz del órgano de prensa y el editorial corresponde al director. Aunque no se firme, es el director el que lo hace. Como norma, puede que haya un director muy ocupado que delegue en otra persona, pero eso es inusual. Lo usual es que el director, representando al órgano que dirige, tenga el espacio editorial, máxime cuando Guillermo Carrera Infante era escritor. Entonces, este editorial del 17 de octubre del 60 dice más o menos alguna de estas partes, no la voy a leer toda. Empeñados como estamos en una lucha sin cuartel contra las fuerzas del imperialismo, a pocas horas del éxito de las milicias obreras y campesinas y del ejército rebelde contra los núcleos contrarrevolucionarios y mercenarios del Escambray y Moa, hablamos ayer de eso aquí. Y hoy vamos a hablar, cuando abordemos Bohemia, vamos a hablar de más datos sobre esas intentonas que, como ustedes saben, yo dije ayer, eran preparatorias del clima y dividiendo las fuerzas revolucionarias por toda la isla para poder hacer una invasión exitosa. Ellos venían con la idea, estos dos grupos venían con la idea de calentar el ambiente y preparando condiciones, ir ocupando territorios donde recibir armas, hombres, etcétera, para crear varios focos grandes que acompañaran a la invasión de Bahía de Cochino, que tuvo lugar 6 meses después. Por esa razón, este editorial. Y este editorial dice: hoy el imperialismo colonial, que tuvo como caudillo supremo Inglaterra y que alcanzó su gran momento en 1920, cuando empezó la lucha en la India de Gandhi contra la ocupación inglesa. Gloria Harwood, muchísimas gracias por su aporte. Como siempre, usted en primera fila. Gracias, Gloria. Y dice que, aparte de aquel imperialismo, el director o alguien muy cercano a la dirección, en todo caso, siempre representa la postura de la publicación. Así es, Diana, exactamente así. Dice, hay el otro imperialismo, aparte del clásico británico, y ese otro imperialismo, el económico, menos burdo, más sutil e inmensamente más poderoso y persistente. A la versión norteamericana se le ha llamado con profundo acierto el anticolonialismo imperial. Nació entre falsas protestas por la libertad de Cuba y las demás colonias del casi extinto imperio español. La invasión de los decididos inversionistas rubios en busca de tierra barata, ya después de la evacuación española, bien protegidos por la enmienda Platt, reveló prontamente a los cubanos la verdadera naturaleza del anticolonialismo imperial. Nosotros sufrimos en Cuba, dice el editorialista, que sospecho, digo y afirmo que debió haber sido Cabrera. Nosotros sufrimos ambos tipos de imperialismo. A la penetración económica descrita magistralmente por Leland James en la obra Nuestra Colonia de Cuba, siguió la cultural irresistible. El utilitarismo pasó a ser el ideal de la nueva república y de sus nuevas generaciones. ¿Qué prueba más palpable puede haber de esa penetración que el profundo cambio de estatus que sufrió el escritor, el artista cubano? La vocación artística y literaria llevaba consigo en nuestro siglo XIX el sello del respeto y el prestigio. El tránsito hacia la república y el ideal utilitarista norteamericano en 1902 marcó al escritor y al artista con el estigma de lo utópico y lo propio, lo poco práctico. Imitábamos los valores norteamericanos con fidelidad digna de mejor causa. A pesar de las enormes inversiones que realizaban los Estados Unidos en Europa, el imperialismo asiste a su ocaso, a su fin. La visita a La Habana de Ahmed Sekou Touré, presidente de Guinea,
es todo un símbolo. El mundo político africano nace a la vida con tremenda fuerza. Cuba da al mundo un ejemplo de lo que se debe ser, de lo que debe ser la lucha antiimperialista. La influencia de estos acontecimientos sobre el futuro mismo, solo el futuro podrá decirlo. Los días del imperialismo están definitivamente contados. Los días del imperialismo están definitivamente contados. Así era aquel Cabrera Infante antes de convertirse en Caín de nuevo, cuando era Abel, era el hermano bueno, el que estaba junto con el pueblo cubano enfrentando la arremetida imperialista y que no tenía ninguna duda en hablar de imperialismo, agresiones, liberación, revolución, etc. Ya después fue otra persona, esa es otra historia. Y yo buscando un poquito, porque me sonó parecido lo que él mencionó de que el escritor y el artista dejaron de ser profesiones respetadas y fueron ya mercantilizadas por la influencia norteamericana, buscando un poquito el origen de esas ideas, me recordé de que hay un texto que tiene algo muy parecido a esas ideas, donde dice: donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta ahora se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados. Bien, palabras precursoras de estas ideas de Cabrera Infante en su editorial del 17 de octubre de 1960 en Luna de Revolución, sacadas nada más y nada menos que del Manifiesto Comunista de 1848 de Carlos Marx y Federico Engels. No tengo nada más que agregar sobre eso. Solamente me han preguntado que cuándo cambió Cabrera. Recuerden aquella pregunta de conversación en la catedral de la novela de Vargas Llosa, donde dice: ¿cuándo fue que se jodió Perú? Esa pregunta que tiene un sentido histórico tremendo, ¿no? ¿Cuándo es que empieza a cambiar una historia y a volverse su contrario? ¿Cuándo se pierden las esencias? ¿Cuándo se pierden las raíces? ¿Cuándo se pierde el ancla y la brújula y la bandera? Bueno, pues sabemos que él era diplomático en Bruselas, nada más y nada menos. No lo mandaron a Haití ni lo mandaron a Guinea, lo mandaron a Bruselas, que hoy es el corazón de la Unión Europea. Y parece que Cabrera le pareció poco todo, porque en el año 68 desistió de seguir apoyando la revolución. Es un proceso que venía caminando desde mucho tiempo antes, por razones diversas. Y, como decimos aquí, saltó la talanquera, se fue. Bueno, Cabrera se fue y se convirtió de nuevo en Caín, dejó de ser Abel. Y arremetió hasta el último día de su vida, en el 2005, de forma visceral contra la revolución cubana, no solo en el terreno cultural, sino en todos los terrenos. Hizo de eso una obsesión personal y trató de influir sobre el mundo de la literatura, la política, la diplomacia mundial, para que le volvieran la espalda a la revolución. Tuvo éxito en algunos, en muchos no. Pero me preguntaron hoy que, me preguntó Angel Jr., que también está en las redes, un buen amigo, que a qué se debió el cambio. Y yo le dije que es un buen punto averiguarlo, y vamos a tratar de buscar elementos biográficos de diferentes voces para poder estudiarlo y traerlo aquí y comentarse. Sería un buen elemento de estudio sobre cómo se puede llegar ahí. Paso la página y entro en José Antonio Echeverría, manipulado por Yomil en su infame video reggaetonero y antipatria. Y sobre todo muy manipulador. Hay que tener ética en las cosas. Si tú pones a Ronald Reagan cantando lo que tú quieras contra la revolución, me parece lógico, porque Ronald Reagan era anticomunista visceral y era enemigo de la revolución cubana. Si tú pones a Trujillo cantando contra la revolución cubana, claro, si organizó hasta una invasión armada por Trinidad en el año 59 para derrocar a la revolución.
si tú pones a Pinochet cantando contra la Revolución Cubana, Yomil, en tu video, tienes toda la razón. Pinochet era un fascista que mató a miles de chilenos, que reprimió al país, que mató a Allende o provocó la muerte de Allende, que bombardeó la moneda, que torturó y mató a Víctor Jara, que quemaba libros que se llamaban Cuba Electrolítica, pensando que se refería a la Cuba Revolucionaria, que quemaron obras de arte, que quemaron libros, que provocaron la caravana de la muerte, que pusieron bomba en Washington para matar a Letelier, el canciller chileno. O sea, que estamos hablando de gente que encaja perfectamente en tu visión del mundo pro-yanqui y contra Cuba. Magnífico. Pero no coja a José Antonio Echeverría. Y yo traigo aquí la voz de José Antonio Echeverría en su testamento político, horas antes de inmolarse por la patria y por la revolución, tras ocupar y lanzar una proclama trunca, lamentablemente. Pueblo de Cuba, en estos momentos, acaba de ser ajusticiado en su madriguera el tirano Fulgencio Batista. Así empezaba. Y este hombre íntegro, inmanipulable, que no se puede distorsionar, está reflejado en el momento previo a su muerte, porque él sabía que tenía muchas posibilidades de morir, lo dice aquí. Testamento político de José Antonio Echeverría al pueblo de Cuba. Hoy, 13 de marzo del 57, día en que se honra a los que han consagrado sus vidas a la digna profesión de arquitecto para la que me preparo, a las 3:20 de la tarde participaré en una acción en la que el directorio revolucionario ha empeñado todo su esfuerzo junto con otros grupos que también luchan por la libertad. Esta acción envuelve grandes riesgos para todos nosotros y lo sabemos. No desconozco el peligro, no lo busco, pero tampoco lo rehuyo. Trato sencillamente de cumplir con mi deber. Nuestro compromiso con el pueblo de Cuba quedó fijado en la Carta de México, firmada con Fidel en 1956 en México, que unió a la juventud en una conducta y una actuación. Pero las circunstancias necesarias para que la parte estudiantil realizara el papel a ella asignado no se dieron oportunamente, obligándonos a aplazar el cumplimiento de nuestro compromiso. Creemos que ha llegado el momento de cumplirlo. Confiamos en que la pureza de nuestra intención nos traiga el favor de Dios para lograr el imperio de la justicia en nuestra patria. Si caemos, que nuestra sangre señale el camino de la libertad. Porque tenga o no nuestra acción el éxito que esperamos, la conmoción que originará nos hará adelantar en la senda del triunfo. Rafael Alejandro López Benítez, gracias por su aporte. Un abrazo. Pero es la acción del pueblo la que será decisiva para alcanzarlo. Por eso este manifiesto, que pudiera llegar a ser un testamento, exhorta al pueblo de Cuba a la resistencia física, al retraimiento de cuanto pudiera significar un apoyo a la dictadura que nos oprime y a la ayuda eficaz de los que están sobre las armas para librarlo. Ejército rebelde con Fidel. Para ello es preciso mantener viva la fe en la lucha revolucionaria, aunque perezcamos todos sus líderes, ya que nunca faltarán hombres decididos y capaces que ocupen nuestros puestos. Pues como dijera el apóstol, cito, cuando no hubiera hombres, se levantarían las piedras para luchar. Nosotros, nuestros compañeros, los estudiantes de toda, a nuestros compañeros, los estudiantes de toda Cuba, les pedimos que se organicen, ya que ellos constituyen la vanguardia de nuestra lucha. Y a las Fuerzas Armadas, que recuerden que su misión es defender a la patria, no someter a hermanos, y que su puesto es el del ejército Mambí, que peleaba por la libertad de Cuba. ¡Viva Cuba Libre! José Antonio Echeverría, La Habana, 13 de marzo 1957. Me pregunto si un hombre de este calibre, de esta integridad ética, de este patriotismo, de esta profunda identificación con la libertad, y que honraba el compromiso contraído al firmar la Carta de México, merece ser manipulado en un reggaetón de un personajillo que se retrata como si fuera el Partenón griego o como si fueran las pirámides de Egipto, metido dentro de un closet para que vean la cantidad de pares de zapatos, camisas y pantalones que tiene. Eso lo retrata de cuerpo entero. Yo creo que no podría jamás compararse ni llegarle a los tobillos a un hombre como José Antonio.
Por eso José Antonio es venerado por el pueblo cubano y respetado. Por eso estos personajes van directo al basurero de la historia. Jóvenes en Revolución, saludos, muy buenas noches. Gracias por estar, Jóvenes en Revolución. Cantero, la comuna, faltaba yo por el live, pero ahí va, gracias. La comuna no está muerta. Y siempre recordando al gran rey, el último rey de Escocia, presente siempre, su ejemplo, su combatividad, su entusiasmo y su simpatía. 70 personas conectadas. Cartero, vamos con la imagen número uno de nuestro programa de hoy, de Revista Bohemia, Portadas para la Historia. Precisamente, la imagen 8, es Cartero, se titula en Bohemia, para que no nos aniquilen, los aniquilaremos. Para que no nos aniquilen, los aniquilaremos. Y esto tiene que ver con el desembarco, el intento, dice Robin Hood cubano. Rogelio, me informaron que le dieron un golpe de estado al rey, un tipo que vive en Asia. ¿Quién es para enfrentar? No le digan eso al rey ni jugando, que se aparece aquí, se lance en paracaídas en pensar la historia. El rey tiene su puesto asegurado, su trono es inmutable. Nunca hemos defendido tanto un monarca como aquí. Y mira la comuna defendiendo al monarca, la comuna republicana, laica, revolucionaria defendiendo a un monarca. Ya ven, cosas veredes, mío, sí. Pero esto es un monarca de nuevo tipo, no es de viejo cuño. Adelante, Cartero, mírenlo aquí. Para que no nos aniquilen, los aniquilaremos a ellos. Es la captura de 102 miembros de bandas armadas contrarrevolucionarias en el Escambray, dirigidas por dos traidores. Lo digo así porque Sinesio Walsh, que era uno de los jefes, había sido oficial del ejército rebelde. Había estado en Cruces como jefe del destacamento rebelde allí y había traicionado alzándose contra la revolución. El otro personaje se llamaba Plinio Prieto, que es esta foto que está aquí a la derecha. También traidor porque fue el presidente de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, de los estudiantes universitarios en Villa Clara. Y de un líder estudiantil que pues, tampoco le llegaba al tobillo a José Antonio Echeverría, presidente de la FEU Nacional, Plinio Prieto, terminó dirigiendo bandas contrarrevolucionarias en el Escambray. Los cubanos que tenemos memoria y que no tenemos esa amnesia que le da a muchos personajes que destilan odio en Miami, que no se acuerdan de nada de la historia de Cuba, sabemos bien los nombres de Manuel Ascunce Domenech, Pedro la Antigua y otros mártires revolucionarios, maestros, alfabetizadores, asesinados por esas bandas, torturados por esas bandas, para que no hubiese, consideran comunista, el intento de llevar la enseñanza a los niños del Escambray y de otras zonas de Cuba. Era comunismo, había que exterminar a los maestros. Eso lo hicieron en Afganistán, en el breve gobierno socialista que tuvo en un momento determinado en los 70, se dedicaron a matar a los maestros que iban a enseñar. Valerio Coco, saludos profesor Elías Acosta y Cartero, gracias por su interesante y educativo programa. Nuestro querido amigo que estuvo aquí el lunes con nosotros hablando de las caravanas y hablando de Puentes de Amor, un hombre íntegro, un hombre serio, un hombre decente, que no se cansa, que no se rinde, que da ejemplo y que no viene aquí a sembrar cizaña, viene a decir verdades. Y viene a decir verdades como templos que se pueden palpar con la mano. Gracias, Valerio, por su ejemplo, por su presencia. Bueno, dice aquí cómo fueron capturados. Dice que hubo a la vez dos ofensivas, ya lo dije, dentro del plan general de crear distracciones para garantizar la invasión de Bahía de Cochino sin problema. Una por Baracoa y otra en el Escambray. Fueron enfrentados en el Escambray, que es el caso de este reportaje, por el ejército rebelde y las milicias. Se demostró fehacientemente, miren la cantidad de armas capturadas, ametralladoras pesadas, granadas, lanzagranadas, bazucas, por supuesto municiones, todo tipo de calibres, ametralladoras de diferentes tipos. Todo eso lanzado desde avión, un avión cuatrimotor norteamericano, cuatrimotor, no una avionetica, un avión cuatrimotor norteamericano de los vuelos de la CIA. Hablemos claro, aquí no hay que ir por la rama. Los vuelos que organizaba y financiaba la CIA para abastecer por mar o aire a sus peones, estos que asesinaban alfabetizadores,
estos que mataban obreros, estos que mataban milicianos, estos que mataban rebeldes y que mataron niños disparando contra casas de civiles, tratando de sembrar el terror en la zona. Fueron batidos por el ejército rebelde y las milicias, se acogieron prisioneros a 102, entre ellos Sinesio Walsh, que hoy es un héroe, porque luego fueron juzgados y fusilados, pero hoy es un héroe. Sinesio Walsh estaba detrás de unos matojos y un miliciano le dijo, tiene 10 minutos para rendirse. Y dice, no hace falta tanto para entregarme. Y salió y se entregó mansamente, sin un rasguño. ¿Qué diferencia con Césped y qué diferencia con Calixto? Y por eso era, para que no nos aniquilen, los aniquilaremos a ellos. No es lo mismo una protesta pacífica. No es lo mismo una idea política. No es lo mismo que tener en las armas, tener en las manos un arma homicida que te da una potencia extranjera para luchar contra tu pueblo. Eso tiene otra responsabilidad y eso tiene otro tratamiento. El comandante Félix Torres, el capitán Israel Pardo, que yo conocí al capitán Israel Pardo, pues estaban como dirigentes en la zona dirigiendo las operaciones. Rupert Pérez, escuché en voz de Lilo Villaplana, plantado, responsabilizar a Fidel de los asesinatos de maestros en Escambray por mandarlo a zona de conflicto. Pareciera que el analfabetismo no le molestaba. Ya ves, Rupert, eso es lo que se llama una fake news, pero una fake news burda. O sea, la revolución organiza un ejército de alfabetizadores y después los asesina para justificar qué. Si la revolución combatía frontalmente al imperialismo y combatía frontalmente a sus peones armados en Cuba, en todos estos lugares. Bueno, había muchos ex casquitos de la dictadura, ex soldados de la dictadura ahí, a los cuales se había licenciado el ejército, se le pagaba una pensión, la revolución no los persiguió y estaban deseosos de volver al pasado del latrocinio, de abuso y de crímenes contra el pueblo cubano. Vicky Ruiz, gracias por su programa muy educativo, aquí tengo mucho por aprender. Vicky, bienvenida, esta es su casa. Sigue el caminito todas las tardes y aquí nos tendrá, nos encontraremos. También se vio el apoyo de la población del Escambray a las fuerzas revolucionarias. Hay fotos de mujeres preparando el almuerzo, mujeres campesinas muy humildes, el almuerzo para los milicianos, para los miembros del ejército rebelde. También capturan hago una rectificación. El presidente de la FEUP de Villa Clara, el traidor, no fue Plinio Prieto, sino Porfirio Ramírez, que fue capturado ahí también. Me equivoqué por el nombre y pensé que se trataba de la otra persona. Ahí capturaron también al exteniente de la tiranía, José Palomino Colón, y a un yanqui, Ricardo Bocorano, de origen italiano. Qué casualidad que siempre en todas estas expediciones, lo vamos a ver en el caso de Baracoa, aparece un norteamericano. Qué casualidad. Bueno, vamos a la próxima, Cartero, la número 9. La número 9 es el desembarco contrarrevolucionario muy cerquita de Duaba, por donde desembarcó Maceo, y que mi bisabuela fue testigo presencial, y así lo ha comprobado Hugo Crombet, nieto de Floyd Crombet, que se ha dedicado al estudio de la expedición de la Goleta Honor. Y ese dato que él no sabía, se lo di yo en la Biblioteca Nacional, porque yo lo escuché de voz de mi bisabuela y luego lo comprobé y era cierto. Y mi bisabuela, eso es otro día, otra historia. Pero mi bisabuela, María Ruiz de Mar, mi bisabuela presenció, siendo una jovencita, ese desembarco, y su padre y ella hablaron con Maceo. Ahí en Duaba. Muy cerquita de Duaba desembarcaron los mercenarios. ¿Quiénes eran? Bueno, desembarcaron por la bahía de Navas, una pequeña bahía entre farallones, muy cerca del lomerío del Cupey, por donde se retiraron. Era un barco camaronero con 27 hombres a bordo. Saquearon sitierías, secuestraron familias, se llevaron mulos para que cargar las armas y los abastecimientos. Y en la mañana del jueves 6 de octubre, las patrullas lanzadas en su persecución contactaron al enemigo en Irán de Nibujón, una zona llamada Irán
de Nibujo. ¿Quiénes eran estos hombres? No se asombre. Verá la tremenda lógica de que fueran, ¿quiénes? Tigres de Masferrer. Y al frente de ellos venía el Armentino Feria, que era el indio, le decían el indio, que era el segundo jefe de los Tigres de Masferrer. Cuando los interrogan, después de capturarlo, Armentino muere en combate. Cuando interrogan a los sobrevivientes, dicen que Masferrer les había prometido venir al frente de ellos. Recordemos que Masferrer huyó el primero de enero al amanecer desde el muelle del Club Biltmore en La Habana en una patana de desembarco, barco de desembarco norteamericano de los que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, que él acondicionó como un yate de lujo y le puso el nombre Olokun II. Ahí se fue él con el indio Armentino Feria y veintipico, treinta y pico de tigres que fueron y llegaron a dónde y a dónde encontraron refugio en Estados Unidos. Criminales de guerra, todo el mundo en Cuba sabe lo que son los Tigres de Masferrer. Bandas paramilitares de asesinos, torturadores y ladrones que estuvieron en el oriente del país fundamentalmente, bueno, en toda Cuba, pero sobre todo hicieron su cuartel general en Santiago de Cuba y en Bayamo para estar cerca de la represión como banda paramilitar que no tenía reglamento ni respondía a ninguna convención internacional de guerra, ni respondía a nada, como se ha hecho la Operación Fénix en Vietnam. Las bandas paramilitares o las Autodefensas Unidas de Colombia y tantos similares. La I-118 en Mambí Anonymous. Hola, profe Cartero, Rey Descoso y todos en el chat. Me di una escapadita por unos minutos porque siempre me pierdo la transmisión en vivo. Un lujo pasar por acá a disfrutar de conocimiento en vena. Mambí Anonymous está haciendo una extraordinaria, heroica y muy rigurosa labor de descripción de los contenidos diarios de Pensar la Historia para facilitar en qué minuto se aborda qué tema. Para el que quiera encontrar, vaya directo a ese minuto. Y ahora no sabemos cómo agradecer esta iniciativa tan, tan generosa de Mambí Anonymous, que también nos aporta otros materiales, como ya hace poco le respondí. Ya hablé con el cartero para ver ese documental y pasarlo aquí. Quería agradecerle públicamente ese hermosísimo gesto de desprendimiento suyo. Bueno, estos tigres de Masferrer llegaron con sus armas. Antes de entrar y tocar puerto norteamericano, lanzaron las armas al mar. Pero Masferrer no lanzó al mar los 18 millones de dólares que se llevaba. Cash. Dicen que le fueron incautados. Yo lo dudo, pero bueno, se habla. Ese sí no lo lanzó al mar. Cuando, bueno, Leonardo Pérez, santiaguero, como sufrió mi familia con los tigres. Leonardo, usted no nos dejará mentir lo que eran los tigres de Masferrer, que tenían ahí por, creo que por carnicería, a un costado del gobierno provincial, la parte de abajo, donde después tuvo tránsito y había un oso Prudencio con una moto ahí. Tenían el cuartel general y hasta publicaba un periodicucho en Santiago para tratar de contrarrestar también ideológicamente a los rebeldes. Así es. Bueno, dice que tras el encuentro con las fuerzas revolucionarias huyeron en pequeños grupos, abandonaron las mulas, las armas, equipos y una bandera norteamericana que traían. ¡Qué patrióticos! Es como si los mambises, después de un combate con los españoles, que hubieran tenido que retirarse, los españoles hubieran dicho, encontramos entre ellos mulos, armas y una bandera norteamericana. Eso jamás lo hicieron los mambises. Podían ocupar ensangrentada una bandera cubana y perforada a balazos. Pero encontrar una bandera norteamericana entre las filas mambisas, no, eso no, eso no ocurrió. Y hay un mito ficticio sobre la guerra de 1898 que abordaremos. Tengo varios libros publicados sobre esa guerra y la sé al detalle. Le dedicaremos una serie en su momento. Y unos cuantos mitos de cartón piedra, también para sembrar cizaña y desmoralizar y mentir, que se le he escuchado yo a un fullero profesional como el Rodríguez, creo que se llama Rodríguez Boronat, de este que está pidiendo invasiones a Cuba ahora, que vino aquí disfrazado de académico a dar una falsa, burda y superficial versión de historia de Cuba y lo enfrentamos directamente y en su cara. Y le dijimos abiertamente, usted no sabe nada de historia de Cuba, usted miente.
He hablado de que si los mambises, que si la bandera norteamericana, que se la recibían. Hubo casi momentos donde por nada hubo choques sangrientos entre los soldados norteamericanos y cubanos por el tema de las banderas. Ya los hablaremos aquí. Leonardo Pérez en la Montaña de Oriente se intentó muchas veces fomentar el bandidismo. Jamás se le permitió prosperar. Desde que recibió una señal de subsistencia, no se dormía más. Pues era el escenario natural de la revolución y Fidel exigía que se mantuviera limpio aquel territorio. Gran mérito del joven Minin y de su bisoño jefe, 22 años, jefe de todo Oriente, Joaquín Méndez Comiche. Leonardo Pérez, debo decir con honor y con orgullo que mis padres colaboraron con Méndez. Y mi tío estuvo muy cerca de Méndez, Ernesto Matos Ruiz. Está vivo, hablé con él hace poco por video. Mis padres ya fallecieron. Pero Méndez en mi casa, su madre, su familia, todo siempre fue una referencia muy, muy, muy cercana para nosotros. Tiene toda la razón en lo que dice. Lo viví siendo un niño. Lo viví siendo un niño. Bueno, en el encuentro de Irán de Nijubón murió Armantino Feria, el indio, ya lo dije, que fue jefe de operaciones de los Tigres entre Manzanillo y Santiago, que asesinó a varios tigres en una riña en Chivirico sin que pasara nada y que el primero de enero huyó, como ya dije, por el muelle del Biltmore a los Estados Unidos. Fue herido Enrique Torres Pérez, capturado, capturado un ex casquito y prófugo Antonio Álvarez, criminal de guerra, sobrino de Mario Álvarez, uno de los asesinos de Aracelio Iglesias, el líder portuario comunista, ocurrido en el 47, y donde tomó parte también en ese asesinato. Tengo la causa judicial, por si acaso hay gente que se olvida de quién armó los brazos, esos que dispararon contra el líder comunista para sacarlo a los comunistas de la dirección sindical del puerto de La Habana. Participó ahí Rafael Soler Puy, hermano del gran escritor José Soler Puy, santiaguero. Pero este, a diferencia de su hermano, que mi maestro y mi ejemplo como escritor, al cual narraré algún día varios encuentros que tuve con él sobre literatura, teniendo yo 13 años y siendo ya un maestro consagrado, primer premio en novela en Casa de las Américas por su novela Bertillón 166. El hermano era el canalla de la familia. Siempre en todas las familias hay una oveja negra. Este hermano era un gángster, un chulo del puerto y un vividor que no solamente participó en el asesinato, le decían el muerto Soler. No solamente en el asesinato de Aracelio Iglesias junto con este otro tío del mercenario Mario Álvarez, sino que fue el que organizó el asesinato del líder antitrujillista dominicano Pipí Hernández en La Habana, apuñalado al regresar de su trabajo en la construcción de La Habana Hilton a su casa en El Vedado. Fue abordado por tres hombres y mientras dos le sujetaban los brazos, el tercero lo apuñaló y lo mató. Cayeron presos. Había un jamaicano, estaba el muerto Soler y había otro. Tengo la foto donde el jamaicano señala en su cara al muerto Soler diciendo: tú me dijiste que lo matara. Dinero de Trujillo. Tenemos las cartas del muerto Soler pidiendo la ayuda a Trujillo, ya preso. Escapó el primero de enero en la confusión de la salida de los presos políticos del Príncipe. El muerto Soler se fue a Estados Unidos, donde si no. Y José Soler, vecino y amigo hasta su muerte, calle J, reparto sueño, allí yo visitaba Santiago, me llevó a ver, el gran Soler Puy me llevó a ver los libros que tenía de cabecera y que leía siempre, siempre por las mañanas. Los mismos libros, eran creo que 9 o 10, de los cuales lamento no recordar la mayoría, solo recuerdo el Quijote. Leonardo Pérez, la empatía con usted viene de Méndez, lo mencionaba mucho, ustedes todos. Así es, nuestra familia siempre fue incondicional y lo sigue siendo de la revolución. Mal que le pese a alguno su problema, mal que le pese. Bueno, pues el muerto Soler se va con tan mala pata que viene a Cuba de nuevo, se mete en la jaula del león con la invasión de Playa Girón. Es capturado,
Ustedes saben que se depuró el personal que vino para saber quiénes ahí tenían deudas pendientes con la justicia. De ahí separaron a 14 de los 1.200 capturados y esos 14 quedaron bien establecidos que 5 eran criminales, entre ellos Calviño, traidor del movimiento 26 de julio, Chivato y torturador y asesino, el Chino King y el muerto Soler. No recuerdo los otros dos. Esos 5 se le hizo juicio ejemplarizante en la televisión cubana y fueron fusilados. Pongo el ejemplo porque viene el caso, porque se habla de Araceli Iglesias. Bueno, entre los 27 hombres desembarcados y capturados, aparte de Armantino Feria que murió, había dos norteamericanos. Dos norteamericanos. De ellos, por supuesto, eso, estuvieron presos en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Y Cuba denunció la actividad redoblada de este tipo de acción después de la denuncia de Fidel Castro en la ONU. Por esa razón, se denunció en Bohemia todo este aparataje. Esa imagen que ven, que es la aquí, es el comandante Piti Fajardo, Manuel Piti Fajardo, nacido el 8 de noviembre de 1930 y muerto en combate en el Escambray contra esas bandas el 29 de noviembre de 1960. Médico humilde de Manzanillo que le prometió a su mamá graduarse de médico y después dedicarse a la revolución. Hombre que fue director de hasta el Hospital Militar de Santiago de Cuba tras el triunfo de la revolución. Médico personal de Fidel cuando Fidel sufrió una afección que le impidió estar en una manifestación grande. Ustedes recuerdan, aquí lo vimos. Bohemia dio la noticia. Y luego designado al frente de la lucha contra bandidos en el Escambray, jefe que iba al frente de sus tropas, por eso muere en combate. Aquí logró el éxito de capturar 102, desactivar las bandas de Plinio Prieto y de Sinesio Walsh, pero menos de un mes después caería heroicamente en combate. Y lógicamente se cumplió en la zona donde cayó una orientación de la revolución y de Fidel que decía: donde cae un héroe nace un pueblo. Y allí en esa zona, muy cerca del lugar donde cayó Piti Fajardo, se levantó un poblado de 500 casas para campesinos, precisamente nombrado Piti Fajardo. Vamos a la próxima, cartero, la número 10. Bueno, a los que les moleste lo de patria o muerte, tienen doble trabajo, pero fíjense aquí la caricatura de Bohemia, aquí el 16 de octubre de 1960. Vamos a ampliar a la que está abajo a la derecha. Se ve a un Liborio, un cubanito, con los músculos bien marcados, en una mano tiene un machete, en la otra tiene un fusil, la estrella solitaria en el sombrero y tiene un bíceps que dice patria o muerte y el otro dice venceremos. La consigna que lógicamente caracterizaba la revolución y la decisión inquebrantable de los revolucionarios de defender la revolución al precio que fuera necesario, incluso de su propia vida, como lo demostró Manuel Piti Fajardo. Vamos a la próxima, cartero, y con esta vamos a terminar. Bueno, perdón, ya preferiría dejar la próxima porque me interesaba leer algunos fragmentos y ya hemos agotado nuestro tiempo fundamental. Vamos a dejarla para mañana, que no pasa nada que la dejemos para mañana, cartero. Bueno, GM, doctor Hilde, por favor explique lo que se dice de Kennedy, dado el auge de exiliados belicosos terroristas, estimuló esta invasión fallida para limpiar Miami. GM, usted es ocurrente. Francamente no había oído esa versión, pero no lo dudo tampoco. Quiero decirle que en bohemias anteriores se había hecho un análisis de cómo la vida en Miami se había vuelto insoportable a partir de la llegada de muchos esbirros batistianos, de muchos delincuentes común, de muchos fulleros, de mucha gente estafando, inventando, buscándose la vida como diálogo de gente sin ningún tipo de escrúpulos, que habían provocado
que la vida del habitante normal de Miami fuera, se convirtiese en un infierno. Tiroteos, estafas, peleas, borracheras, droga, prostitución. No digo que todos, gente honesta y gente educada y gente decente, también se asentó allí. Estoy diciendo de estos maleantes que eran precisamente la carne de cañón en todos los planes contra la revolución. Y se volvió la ciudad irrespirable. Aquí presentamos un reportaje que de la época que dice, del 60, que dice Miami es un infierno. Entrevistan policías, hablan del aumento de los secuestros, hablan de las armas que se podían adquirir en cualquier lugar, hablan de la impunidad que tenían estos personajes y demostraban que eran anticastristas o antirrevolucionarios, contrarrevolucionarios, de cómo se violaban las leyes, de cómo incautaban armas y vehículos y luego se los entregaban de nuevo, de cómo se violaban las leyes fronterizas con la salida de avionetas, con la salida de lanchas. Entonces todo eso creó un ambiente que para un norteamericano decente, para un habitante decente de Miami, debió haber sido muy chocante y debió haber provocado muchas quejas y debió haber provocado además numerosos conflictos en la ciudad, en sus instituciones, en sus autoridades, en la policía, en fin. Así que no dudo, GM, que eso haya sido un factor que también influyese para librar a la ciudad de algunas lacras que le habían, que habían importado. Ni siquiera podemos decir que eran lacras locales, sino que se trajeron de fuera. Rafael Alejandro López Benetti hace un aporte al programa. Muchísimas gracias. Muy buena clase, profe. Muestra de que nosotros no sabemos reponer, nos sabemos reponer de las dificultades una vez más después de lo sucedido ayer. Así es, querido amigo Rafael Alejandro. Muchas gracias por sus palabras y por su aporte. Domingo López, doctora Costa, si fuera posible para mañana hablar sobre Jesús Menéndez. Bueno, vamos a anotar aquí Jesús Menéndez y vamos a ver qué pasa. Habían algunas preguntas anteriores, vamos a ver si da tiempo, porque yo tenía el compromiso de hablar. El tema de Calixto, la entrada a Santiago, eso sí es un poquito de tiempo. Vamos a ver cómo lo distribuimos. Bueno, decía que a GM que, miren, yo no había pensado nunca en eso, no había escuchado esa versión, pero me parece de una lógica inmensa. Tiene una lógica también. Claro, el objetivo principal no era limpiar Miami, era atacar la revolución y derrocarla, de ser posible. Pero, bueno, aquí está Pepe Cuquito. Saludos tardísimo, pero segurísimo. Profe Cartero, mis excusas, no se preocupe. Aquí está y nosotros siempre lo recordamos, tiene su espacio. Gloria Harwood, profesor Elías, discúlpeme, pero no olvide cuando pueda repasar sobre la microinflación. La microinflación, Gloria, va a llevar tiempo. Porque la microinflación es un proceso complicado que ya yo empecé por leerme completo el informe de Raúl sobre el caso. Y tiene muchos matices que hay que ser cuidadosos. Yo lo vamos a ver aquí, la microfracción, vamos a ver la UMAC, lo vamos a ver todo, pero a su tiempo. Déjenos poder hacer una cosa profunda y no dar un brochazo y sobre la marcha. Le prometo que lo vamos a abordar sin falta. Bueno, hemos terminado entonces, 74 personas conectada en este momento al final de un programa que no es de chisme, que no es de cotilleo, que no es de celebridades, que no es de cosas banales, sino un programa de contenido. Yo creo que podemos estar satisfechos. Profe, el otro día le comenté sobre el tema de los independientes de color. Los independientes de color, ya lo hemos hablado varias veces, hemos publicado incluso en Facebook sobre eso, lo pueden buscar, pero también lo anoto para aquí, vale. Muy bien. Bueno, pues nada, Cartero. Adelante, hermano, vamos a despedir. Nada, como siempre. Mira, tenemos al Mambí Anónimo que está dando las claves. No puedes entregar las armas así de esa manera. Está dando las claves de su trabajo. ¿Por dónde? Por el chat. Por el chat, por supuesto, por el chat. Muchísimas gracias, porque está haciendo un trabajo súper interesantísimo y que ayuda muchísimo a buscar lo que uno necesita en las directas. Bueno, como nosotros, mira, como Pepe Cuquito es el caricaturista oficial
nosotros tenemos que nombrar a Mambí Anonymous como el referencista oficial de Pensar la Historia. Déjame decirte que está haciendo también las directas pasadas. Mira tú qué cosa, eso es grandioso lo que está haciendo. Está haciendo un trabajo que francamente no habría cómo pagarlo. Dice, mis secretos, Mambí Anonymous. Un hombre de secretos también, secretos profesionales. Pues vamos a despedir, Cartero. Bueno, nos vamos entonces como mismo empezamos y volvemos mañana a las 7:30 de la noche. Muchas gracias a todos por el apoyo. Ajá, así es. Hasta mañana, que descansen todas y todos. Sin falta se aquí. Se trata de saber si vamos a seguir siendo lo que somos o vamos a perder para siempre la oportunidad de ser lo que somos y lo que queremos ser. Eso es lo que se juega en este periodo especial. Eso es lo que se juega en nuestra lucha. Eso es lo que se juega en nuestra resistencia. Pero los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y esto es una ley de la historia, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen. Hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles, cuando se fueron realmente los que valen algo, los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje, del valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual. Y sobre todo de las virtudes de un pueblo, y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltarán jamás, no le faltaron jamás a este pueblo y no le faltarán jamás a este pueblo. Sin embargo, los revolucionarios tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los problemas, de cuáles son las dificultades. Hay gente que no es consciente, hay gente que no entiende, hay gente incluso que no entenderá jamás. Hay gente que no entiende lo que es la patria y lo que es la independencia. Hay gente que no entiende qué es la historia, cuáles son las raíces de un pueblo. Hay gente que no entiende lo que es el sentido de la dignidad patriótica y revolucionaria. Hay quienes no lo entienden. Contra esa gente tenemos que luchar. Pueden confundir algunos, siempre es una lucha. Un periodo especial es también una lucha política seria. En primer lugar, frente al imperialismo, a sus campañas, a sus consignas, contra ningún país del mundo jamás se han dirigido las cientos de horas de transmisiones radiales que se dirigen contra Cuba.
contra ningún país del mundo en ninguna época se ha empleado un barraje tal de propaganda reaccionaria como contra la revolución cubana, para debilitarla, para reblandecerla. Todos los recursos que el imperio dedicaba antes al campo socialista, a combatir a los países socialistas y al movimiento comunista internacional, lo dedica hoy a un solo propósito: combatir a Cuba, reblandecer a Cuba, derrotar a Cuba, aplastar a Cuba. En la mentalidad imperialista no cabe siquiera la idea de que un pueblo como Cuba haya tenido la osadía de enfrentar, de hacer una revolución, de seguir adelante. Menos le cabe todavía en la cabeza que los cubanos estemos dispuestos a seguir adelante con la revolución cuando el campo socialista de Europa se ha hundido. Ellos que tantas veces nos llamaron lacayos, que tantas veces nos llamaron satélites, hoy no les cabe en la cabeza que seamos el pueblo más independiente del mundo. Y no les quiere caber en la cabeza que seamos también, por esa misma razón, y la razón de estar aquí a su lado, y la razón de estar enfrentados a ellos, que seamos el pueblo más valiente de la tierra. Así yo te veo, yo te veo, yo te veo la cara de aquellos niñitos que sobre los surcos van a las aulas rurales y sin peligros donde se suele disparar el arma de la humildad. Estás ahí, en el rostro de esa mujer que pregunta de los negros qué será, del superviviente de barrios humildes con tu foto en la pared, de los esperandos en cola infinita que te agradecen a pie. Yo sé muy bien dónde tú estás. Me dirán que es loco todo lo que canto, que soy negro trovador. Que harán ardides contra mis canciones, los tontos no ven el sol, no ven el sol. Yo te sé rompiendo ultrasiderales, fronteras de la maldad. Por
eso sonrío cuando alguien me ataca, me hace más fuerte. Capaz estás en mí, más allá del sonido de la libertad. Te cantaré cuanto me dé, la tierra es mi realidad. Estás ahí y más allá, en el sonido de la libertad. Te cantaré cuanto me dé, eterna es mi fidelidad. Que vivimos aquí, sabemos lo que pasa aquí, lo bueno y lo malo, con vergüenza por lo que pueda haber malo, por lo que no haya podido ser perfecto, y con muy elevada satisfacción por las cosas buenas que hemos hecho. Es la historia grande de un país pequeño, y de eso, lo de esta generación. Ustedes, que son más jóvenes, y las futuras generaciones se sentirán siempre orgullosos de su país y orgullosos de su historia.